Hola, buenos días. ¿Cómo están a todos por allá en sus casas? Les mando un saludo desde acá, desde Deporte UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a practicar una secuencia de yoga que va a estar enfocada al enraizamiento, ¿no? Al estar siempre como en contacto con la tierra, que es una de las cosas que nos funciona mucho para disminuir un poco el estrés, ¿no? Cuando estamos con la mente demasiado revolucionada, evitamos o más bien intentamos estar allá todo el tiempo y olvidamos estar aquí, ¿no? En contacto con nosotros, en contacto con la tierra, en contacto con nosotros mismos. Entonces, eso vamos a trabajar el día de hoy y pues, esperamos a que se junten con nosotras más personas. Recuerda que comparte justamente esta práctica para que más personas la practiquemos juntos, ¿sale? Entonces, en lo que llegan más personas, pues me presento. Yo soy Solimar Adame, soy psicóloga, soy instructora de yoga y es un gusto estar aquí con ustedes. He dado clases aquí en la UNAM desde hace como 8 años y pues es un gusto estar aquí en Deporte UNAM, donde muchas personas nos ven, mucha comunidad, comunidad universitaria está aquí con nosotros. Recuerda que es importante pues mantener activo nuestro cuerpo, ¿no? Y qué mejor que con Deporte UNAM para hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar si te parece. Recuerda que lo único que necesitas es un espacio delimitado, que es tu tapete. Si no llegaras a tener tapete, puedes utilizar una cobija, puedes utilizar una toalla, ¿no? Si es que tienes por ahí. Claro que recuerda que esas normalmente pues, tienden a resbalarse un poco, pero pues no hay pretexto para no hacer la clase de yoga, ¿sale? Entonces, bueno, pues ponte en tu tapete y vamos a empezar sentados. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando estamos sentados? Tener primero la conciencia en nuestro cuerpo, ¿no? Traer nuestra mente a nuestro cuerpo. De manera natural, la mente está volando, ¿no? A veces tenemos como la mente rumiante en algo que nos preocupa, en algo que tenemos que hacer, en algo que nos sucedió, y entonces evita que estemos en contacto con nuestro cuerpo muchas veces. Es decir, estamos o en el pasado, ¿no? Pensando en lo que ya pasó y dándole vueltas a eso, o estamos en el futuro, en algo que qué tal si pasa y entonces cómo le voy a hacer y entonces cómo lo voy a enfrentar, ¿no? Y lo que pretende yoga justo es centrar o traer nuestra mente al momento presente. Entonces, en el momento presente dejamos a un lado eso, ponemos en pausa todo eso que está revolucionando nuestra cabeza y nos mantenemos aquí, que es lo único que existe en realidad, ¿no? O sea, no existe el pasado, no existe el futuro todavía, lo que existe es aquí, ahora. Y entonces, mi tapete de yoga me recuerda eso. Eso entonces nos vamos a recordar en cada parte de la práctica, ¿sale? En tu postura de yoga, en tu postura cómoda, cualquiera que tú quieras adoptar, puedes adoptar flexionando tus piernas, dejando tus pies en el piso, puedes adoptar una pierna como más cerca, ¿no? Lo más cerca de tu cadera que puedas, dependiendo de la flexibilidad y de que no te duelan las rodillas, obviamente. A mí se me hace más cómodo adoptar una postura de medio loto, ¿no? Porque esto me permite tener contacto con el piso de mi base de una mejor manera. Entonces, adopta la postura que tú quieras. Incluso si tú tienes algún problema de cadera, de rodillas y te lastima estar mucho tiempo en piso o en esta postura, puedes sentarte en una silla. En realidad no importa tanto la postura que adoptes, sino cómo la trabajas, ¿ok? Entonces, si estás en una silla, si estás en el piso, lo importante es llegar con la atención hacia nuestro centro. Entonces, en la postura que tú elijas, vas a cerrar tus ojos de preferencia. Si no puedes cerrar tus ojos, puedes llevar tu mirada hacia un punto, al frente de tu tapete, al frente de tu cuerpo.
manteniendo tu atención en un punto y respirando con la atención ahí. Si cierras tus ojos, eso nos facilita aislar los estímulos externos y llevar la atención hacia nosotros mismos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con nuestros ojos cerrados, llevando la atención hacia nuestro cuerpo y empezamos con la atención hacia nuestra base. Entonces, siente cómo la cadera, las piernas, incluso pueden ser los pies, están en contacto con el piso. Y cómo la gravedad nos ayuda a que este empuje, de manera natural, nos permita estar bien enraizados. Pues observa primero eso, observa tu base. Lleva la atención justamente a esas partes de tu cuerpo que están en contacto. Y desde ahí ve subiendo la atención hacia el resto de tu cuerpo. Recuerda que lo que queremos alcanzar es una columna vertebral sana. Y para eso es importante empezar a flexibilizarla y alargarla lo más que se pueda de manera progresiva. Entonces, si tú puedes mantener tu espalda recta, sintiendo este empuje hacia el piso, pero también con esta intención de ir alargando columna, toda la columna, ¿no? Vértebra por vértebra, hacia arriba, hacia el cielo, está mucho mejor. Entonces, tienes esta idea de alargar tu espalda, de tu columna larga, tu cuello largo y mantente ahí respirando. Recuerda que la respiración es por la nariz. Tus inhalaciones pueden ser lo más largo que te sientas cómoda o cómodo. Y las exhalaciones procura que también sean lo más largas que puedas. Y sé consciente justamente de este acto, ¿no? De esta acción de respirar, de cómo entra el aire por tus fosas nasales y de cómo sale el aire, cómo sacas el aire poco a poco. Cada inhalación disfruta esta toma de oxígeno que va a alimentar, a nutrir todo tu cuerpo. Y con cada exhalación permite que este dióxido de carbono salga, que todas las toxinas en nuestro cuerpo salgan de manera natural. Normalmente tendemos a tener una respiración corta, automática, en donde apenas nos da tiempo de introducir oxígeno y prácticamente no nos deja sacar el dióxido de carbono. Entonces es importante sacar lo más que se pueda esto para poder nutrir nuevamente a nuestro cuerpo y sacar todo lo que no es necesario para nuestro cuerpo en este momento. Y bien, vamos a tomar una respiración profunda. Y sacas todo el aire, poco a poco abres tus ojos, vas a llevar tus manos hacia tus rodillas y vas a inhalar, llevando el pecho hacia el frente, hombros hacia atrás, estás arqueando un poquito espalda. Y al exhalar vas a ir hacia adentro, quieres llevar el ombligo hacia la columna y empujas hacia atrás. Entonces inhalando, saco pecho, abro hombros. Y al exhalar, voy hacia atrás. Inhalo. Observa cómo también puede participar tu cabeza, tus cervicales ahí. Entonces, si puedes, también muévela. Inhalo, llevando cabeza hacia arriba. Y exhalo, cabeza hacia el centro. Y haz que cada movimiento sea muy consciente de cómo empujas
el piso con tu cuerpo y de cómo la respiración te está nutriendo el cuerpo. La respiración te permite que el movimiento sea más amplio. Exhalo atrás. Vamos, una más. Y exhalo. Entonces, en el yoga no hay prisa en realidad y no es competencia con nadie. Es un trabajo personal y cada vez vas notando que vas subiendo, vas aumentando un poco más tu flexibilidad, tu fuerza. Pero eso es un proceso, ¿sale? Vamos a acostarnos boca arriba. Y ahí, con tus piernas flexionadas, vas a llevar tu pierna derecha hacia tu pecho y estirar pierna izquierda. Entonces, con tus manos quieres presionar el muslo sobre el abdomen. Trata de mantener tu pierna activa, la pierna izquierda. Y siente esta presión que está haciendo masaje en todos tus órganos internos. Y está abriendo espacios en tu columna. Voy soltando mi pierna derecha y voy a cambiar. Llevo la otra pierna hacia el centro y activo mis pies. Y recuerda que cada movimiento está acompañado de tu respiración. Regreso pierna. Voy a llevar ahora ambas piernas hacia mi centro y jalo hacia mi pecho. Y para alargar aún más mi columna vertebral, y si me es posible, si no tengo algún dolor o lesión en el cuello, voy a inhalar y al exhalar voy a llevar la cabeza hacia mis rodillas. Inhalo, bajo cabeza. Y exhalo, cabeza a rodilla. Inhalo. Y exhalo. Y ahí es muy evidente cómo nuestro cuerpo está presionando el piso. Pon mucha atención en esa parte. Una más. Exhalo arriba. Y suelto. Voy a bajar mis piernas. Y voy a llevar la pierna en derecha hacia arriba. Y bueno, aquí, si llegaras a tener la posibilidad de tener una cinta, puedes utilizar tu cinta, ponerla justo en el metatarso para sostenerte una cinta o un cinturón. En este caso no tenemos cinta ni cinturón, entonces nos vamos a tomar de la pierna. O sea, tomamos la pierna tratando de mantener pierna estirada y a 90 grados. Si a ti te cuesta mantener tu pierna completamente estirada, puedes flexionarla un poco. Lo importante aquí es que sientas cómo tu cadera presiona el piso y cómo poco a poco el cuerpo empieza a trabajar para mantenerse activo. Lleva los deditos hacia ti y siente cómo se activa más pierna. Si yo tengo mi pie flojo, suelto y chueco, no activo la pierna como debería. Entonces activo mi pie, llevo los deditos hacia mí, y es como si quisiera empujar el talón hacia arriba y ahí se siente más la activación. Bien, lentamente voy a flexionar, bajo mi pierna y voy a subir la otra. Entonces, puedes tener la pierna a 90 grados o puedes flexionar un poco la pierna si es que no llega tu pierna todavía a 90 grados. Y activo pie.
aquí, al mismo tiempo que la pierna está activa, estás sintiendo cómo tu cuerpo está presionando el piso de forma natural. Respira. Bien, voy a regresar. Ahora, voy a llevar nuevamente la pierna derecha arriba. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero, me hago más para acá para que pueda llegar al piso. Con mi mano derecha voy a jalar mi pierna, intentando que se mantenga lo más estirado que pueda. Si no lo puedo mantener estirada y la necesito flexionar, hazlo. Y voy a ir sosteniéndola para que se vaya en dirección hacia el piso. Repito, si llegaras a tener una cinta, puedes utilizar tu cinta. O si llegaras a alcanzar tu pie, puedes llegar con tu mano al pie y jalarla. No es necesario bajar completamente el pie o la pierna al piso. Te puedes quedar sosteniéndote aquí. Por ejemplo, yo estoy haciendo como una mesita con mi mano, con mi brazo, y aquí me mantengo. La otra pierna la llevo un poco hacia afuera para mantener mi estabilidad, mi equilibrio. Lentamente voy a regresar. Y ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar un poco. Entonces, estaba hacia arriba, la voy a cruzar hacia mi lado izquierdo y sostente con tu mano izquierda. Entonces, en el yoga se trabajan muchas cosas, ¿no? Si te has dado cuenta, a veces trabajamos fuerza y entonces estamos activando mucho el abdomen, mucho las piernas. Se trabaja el equilibrio, que también hemos trabajado equilibrio. Se trabaja la flexibilidad. Ahorita estamos trabajando la activación del cuerpo y desarrollando flexibilidad. Voy a regresar lento. Y cambio. Entonces, ¿cómo estábamos? Pierna izquierda arriba. Y voy a sostener con mi mano para abrir. Entonces recuerda que tú puedes decidir hasta dónde bajar. Y puedes decidir si alargas completamente y tomas con tu mano. Si te quedas aquí sosteniendo, pero abriendo de manera importante tu cadera, sintiendo como ambas crestas ilíacas están activas, trabajando, como las piernas están activas. A lo mejor no flexiono completamente, me puedo quedar aquí. Voy a regresar al centro y voy a cruzar. Si quieres profundizar un poquito más, puedes extender tu pierna derecha e ir bajando. Entonces, muchas veces es más fácil utilizar props, como son las cintas, para llegar a algunas posturas. Sin embargo, no todas las personas tenemos en todo momento esta posibilidad. Entonces, hay que ingeniárnoslas para llegar al mismo resultado, ¿sale? Lentamente voy a subir y regreso. Ahora, aquí donde estoy, me iba a ir hacia el frente, pero mejor no. Vamos a darnos vuelta y nos ponemos boca abajo. Aquí en postura boca abajo, primero vamos a llevar nuestro pecho hacia arriba. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a empezar ahorita nada más colocando antebrazos en el piso y mirando hacia el frente. Entonces, si te fijas, mis codos están justo abajo de mis hombros. Y voy a abrir mi pecho. Esta apertura es la que quiero mantener cuando voy abajo. Coloco mis manos en cactus y voy a subir. ¿Ok? Entonces,
Hazlo hasta donde puedas subir. Inhalo, subo. Y exhalo, bajo. Trata de subir lo más que puedas y respira cuando inhales. Y exhalo, bajo. Sigue inhalando cuando estés arriba. Nos quedamos unos segunditos ahí. Y exhalo y bajo. Última vez. Voy arriba. Y bajo. Bien, ahora vamos a flexibilizar piernas y espalda baja. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? La pierna derecha la voy a elevar, estirar. Pero la pierna izquierda la voy a flexionar para poder mantener mi pierna derecha arriba. ¿Sale? Entonces, mis manos van atrás. Puedes colocar tu frente o puedes colocar tu barbilla y mantente ahí. Trata de mantener tu equilibrio. Trata de empujar tu piso, tanto tus manos como tu pecho, como tu barbilla, están empujando el piso. Esto te permite encontrar equilibrio, tener estabilidad, porque estás enraizada o enraizado, algo te está sosteniendo y es el piso. Poco a poco voy a regresar y voy a cambiar. Flexiono pierna derecha y llevo pierna izquierda arriba. Y recuerda en cada postura respirar de manera tranquila. Y con esta intención de que cada respiración te va a permitir relajar y soltar. Voy regresando lento. Coloco manos en el piso y empujo para ir hacia cuatro puntos. Coloco dedos de los pies y voy a perro que mira hacia abajo. Entonces ahí acomódate, flexiona tus piernas y respira. Voy a mirar hacia adelante y voy a llevar la pierna derecha al frente. Entonces recuerda que aquí, en la postura de corredor, lo ideal es bajar, o más bien abrir la pierna de tal manera que te permita estirar y sentir el estiramiento desde tu cadera hasta tus cervicales. Si necesitas subir un poco, sube. Si no, puedes mantener tu ángulo en la pierna derecha para tener un estiramiento profundo. Respira ahí. Siente la activación. Siente el empuje. Tú empuja tu pierna derecha al piso y el pie izquierdo también. Tus manos solo te sirven para apoyo y mantener el equilibrio. Respírale. Vas a recargar tu rodilla izquierda y vas a estirar pierna derecha lo más que puedas. Si puedes quedarte con talón en piso, quédate con talón en piso. Me quedo aquí. O si me es posible, bajo mi cabeza hacia la pierna. Siente la activación desde la espalda baja, por todo el glúteo, por toda la pierna. Estamos dando un alargamiento importante en todo el cuerpo. Si llegáramos a tener alguna contractura o algo, eso nos va a ayudar mucho para soltar, ¿sale? Vamos hacia atrás
y perro que mira hacia abajo para llevar la pierna izquierda al frente. Entonces, llevo pierna izquierda al frente y mantengo ahí. Recuerda que tú puedes en algún momento decidir si tu postura puede ir un poco más allá, ¿no? Entonces yo me puedo quedar aquí, pero a lo mejor decido que quiero hacer una postura más intensa, puedo llevar brazos hacia el frente, brazos hacia atrás, o quedarme para que puedas soltar. Respira. Y con cada exhalación tienes esta intención de soltar, de liberar, de disfrutar. Cada postura, voy a dejar caer mi rodilla derecha y voy a ir hacia atrás. Puedo colocar mi talón en el piso, la punta de los dedos hacia arriba y me puedo quedar aquí. O puedo alcanzar mi pierna con la cabeza. Bien, regresa. Y la pierna de atrás la voy a llevar hacia el frente. Y en redondito voy a subir. Bien, entonces seguimos enraizados en el piso. Seguimos empujando nuestro piso con los pies, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Trabajar con equilibrios. Entonces, voy a empezar ahorita con... la postura del árbol. Pierna derecha la voy a llevar por dentro de mi pierna izquierda, ¿sale? Entonces voy a dibujar con mi pierna como si estuviera haciendo un 4. Si ves, si te das cuenta que esta postura es muy fuerte, puedes bajar tu pierna o incluso a la altura de tu tobillo, ¿sale? Entonces tú decide en dónde quieres tomar. Entonces aquí voy respirando, mantengo, me quedo y tienes esta sensación de que el enraizamiento no te va a permitir caerte. Cuando tú te enraizas en el piso, lo que pasa es que el cuerpo se activa para mantenerse arriba. ¿Va? Entonces nos quedamos aquí. Y poco a poco voy soltando. ¿Qué es lo que pasa cuando yo presiono el piso? Así te das cuenta, yo estoy aquí. Estoy normal, ¿no? La gravedad me está empujando. Si yo presiono el piso, inmediatamente mi cuerpo se alarga. ¿Sí te das cuenta? Entonces yo presiono, se acomoda y me alargo hacia arriba. Eso es lo que me permite mantener mi equilibrio, ¿ok? Entonces... voy a presionar, activar y mantenerme arriba. Si tu equilibrio ya es mejor, ya tienes más estabilidad, puedes llevar tus brazos hacia arriba. Y respira. Recuerda que tu respiración siempre es por la nariz. Esto te permite controlar esta respiración. Lleva las manos al centro de tu pecho y regresa. Bien, seguimos trabajando con nuestro equilibrio. Entonces, vas a llevar pierna derecha hacia arriba. Tú vas a decidir si te quedas ahí. Recuerda activar siempre tu pierna de base al piso, ¿sale? Tú decides si te quedas aquí. Si puedes ir con tu mano sosteniendo el pie. A lo mejor para mí esto es suficiente y aquí me quedo. El trabajo es empujar y activar. Tú decides si puedes ir más allá. Puedes intentar estirar un poco tu pierna derecha. Estirarla por completo.
Trata de mantenerte en donde hayas decidido quedarte. Trata de mantenerte ahí. Respira. Recuerda que siempre que tengas la necesidad de bajar, puedes bajar y poco a poco volver a subir. Vamos a intentar ahora abrir pierna y mantenernos arriba. Si tú decidiste mantenerte aquí, puedes abrir acá. Si decidiste sostenerte, igual puedes abrir aquí. Y si puedes estirar, mantente con pierna estirada. Recuerda que lo importante no es hasta dónde llegues, sino el proceso, que lo intentes, que mantengas tu cuerpo activo y que trabajes desde ahí. Voy regresando lento. Y relajo. Y se siente, ¿no? Con cada activación se siente como la pierna de base empieza a cansarse porque está activa, está trabajando. Entonces, mueve, relaja tu pierna para ir al otro lado. Vamos a ir con la pierna izquierda. Y recuerda, tú decides en dónde quedarte. Yo voy a ir pasando por todas las los niveles de la postura, por así decirlo, y tú decides hasta dónde quedarte. Me tomo del pie. Voy estirando poco a poco. O me quedo estirando al frente. Y si puedes encontrar tu equilibrio, intenta abrir. Mantente ahí. Voy regresando lento. Y voy soltando. Mueve tus piernas. Bien. Vamos a trabajar con la fuerza en nuestras piernas, en nuestros muslos. Entonces, abre tus pies a lo ancho de tu cadera, si te es cómodo, o puedes tener tus pies cerrados juntos, pies juntos. Piernas juntas para mantener tu equilibrio, ¿va? Tú decide, tú observa, tú ve, prueba y ve qué te funciona más. Yo lo voy a hacer con piernas juntas. Voy a flexionar mis piernas. Yo tengo piernas flexionadas. Y voy a llevar mis manos al centro de mi pecho. Mi cuerpo va a ir hacia atrás con la intención de que mi cadera quiera como sentarse en una silla atrás. Y mis rodillas no pasen mis dedos de los pies. No, me voy a quedar aquí como en diagonal. Esta es la postura del rayo. Y vamos a ir a la postura del rayo girado, ¿sale? Entonces, desde aquí voy a inhalar y al exhalar voy a rotar hacia mi lado derecho para llevar mi codo izquierdo por fuera de la pierna derecha. Puedo quedarme aquí o puedo mirar hacia arriba. Y ahí estás sintiendo la presión de tus pies y de tu cuerpo completo hacia el piso. Siente como la gravedad empuja tu cuerpo y eso permite que tu cuerpo se active. Voy a regresar al centro. Voy a estirar. Libero brazos. Respiro, descanso un poco. Llevo manos al centro del pecho. Bajo. Inhalo. Y al exhalar, giro hacia el otro lado. Respira.
regreso al centro. Estiro, suelto brazos, descanso piernas. Y desde aquí voy a inhalar, llevo brazos hacia arriba, pongo pies en punta y poco a poco voy bajando. Intentemos bajar hasta el piso con control. Entonces bajo, voy bajando y me siento al piso, ¿va? Ahora, voy a girar para acá para que me vean. Bien, voy a flexionar mi pierna derecha. Y lo mismo que estábamos haciendo en la postura del árbol, vamos a llevarla por la parte interna de la pierna. Voy a inhalar, llevando brazos hacia arriba. Y al exhalar, quiero acercarme, ir hacia mi diagonal y llegar, si es posible, hacia mi pie. Recuerda que no es necesario llegar completamente al pie. Puedes mantenerte aquí. Puedes ir bajando un poco más, dependiendo de la flexibilidad que tengas. Y si yo llegara a no estar completamente con la flexibilidad necesaria, me puedo quedar con manos en la pierna. Tú decides hasta dónde bajas. Lentamente ve regresando. Voy a subir pierna derecha, mi rodilla derecha hacia arriba. Y bien, voy a separar mi pie derecho y el resto de mi cuerpo lo voy a sacar para que no me estorbe con la pierna. Brazos arriba y quiero alcanzar la pierna izquierda. Aunque no la alcance, quiero alargarme lo más que pueda. Me puedo quedar aquí, a lo mejor con manos en el piso, y si la flexibilidad me lo permite, vamos a intentar llevar nuestro brazo hacia atrás y con mi mano izquierda hacer una entrelazada. Puedo quedarme mirando hacia el frente o puedo ir hacia abajo. Recuerda que cada postura es un momento de introspección. Sobre todo este tipo de posturas en donde voy hacia adentro, lo que quiero es observarme. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Y qué despierta eso en mí? Vamos hacia el otro lado. Entonces voy con pierna izquierda hacia adentro. Voy a inhalar. Llevo brazos hacia arriba. Y recuerda que no es importante hasta dónde llegues, sino que alargues tu espalda, que flexibilicemos un poco más. Puedo mantenerme aquí. Puedo mantenerme aquí. Donde tú decidas, pero desde ahí, en donde te quedes, respira. Voy regresando lento, subo mi pierna, me pongo de frente para que lo veas, subo mi pierna, separo mi pierna como a una palma de distancia de la otra y voy a sacar mi cuerpo hacia mi lado derecho. Ya que estoy aquí, voy a intentar abrazar
mi pierna izquierda para hacer un entrelazado atrás. Si no llegara a hacer el entrelazado, me puedo quedar intentándolo. Simplemente a lo mejor me quedo aquí sin sostenerme de los deditos y respirando. Bajo mi cabeza. Junto mis pies, junto la planta de mis pies y abro mis piernas hacia los lados. Trato de mantener. No es necesario que mis pies estén muy separados, muy cerca de mi cadera, simplemente que estén juntos y que te sientas cómoda o cómodo. A veces nos exigimos más de lo que podemos en ese momento y eso impide que avancemos. Entonces hay que ver hasta dónde puedo, aceptar que puedo hasta ahí y soltar. Y vas a ver cómo poco a poco vas a ir logrando llegar un poco más, un pasito más, porque recuerda que menos es más. Respira. Bien, ve regresando, junta tus rodillas y vamos a recostarnos boca arriba. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a abrir mis pies a lo ancho de mi cadera, voy a empujar nuevamente los pies hacia el piso, los brazos en dirección hacia los pies. Si tienes la posibilidad de alcanzar con tus pies, con tus manos, tus pies, puedes subir desde ahí. Si no, puedes abajo de tu cadera entrelazar. Si quieres, velo antes de realizarlo para que no vayas a voltear y te puedas lastimar cuello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empujar nuestra cadera. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer entrelazado de manos. Y voy a empujar mi cadera lo más que pueda hacia arriba, llevando el pecho hacia mi barbilla lo más que se pueda, y manteniendo el empuje de mis piernas hacia mi rostro. Entonces, sube y quédate arriba. Intenta en esta postura no voltear a ningún lado, porque eso te puede lastimar el cuello. Y bien, para realizar el último esfuerzo, intenta, empujando nuevamente hacia arriba, soltar tu pierna derecha. Trata de mantenerla arriba, empújala. Recuerda que cada postura tiene que ir acompañada con respiración. Voy a bajar, acomodo nuevamente, empujo hacia arriba, y llevo la otra pierna arriba. Bien, regreso. Acomodo mis pies. Suelto mis manos. Voy bajando lento. Lo último que acomodo es mi cadera. Voy a hacer una respiración profunda ahí. Y voy a llevar mis rodillas nuevamente hacia mi pecho. Voy a estirar mis piernas a 90 grados. Y vamos a hacer unas 5 movimientos de piernas arriba y abajo.
lento. Entonces, estoy con piernas a 90. Si te cuesta mantenerlas estiradas, perdón, puedes flexionarlas un poco. Y aquí voy a inhalar y al exhalar, contando 3, voy a bajar. 1, 2, 3. Hazlo lento y subo. Vamos a hacerlo 5 veces. 1, 2, 3 y subo. Voy 2. 1, 2, 3 y subo. Voy 3. 2 más. 1, 2, 3. Voy arriba. 1, 2, 3. Me quedo arriba. Y en la última, voy a 3, 2, 3 y descanso abajo. Y ahí en esta postura de Shavasana o de descanso, ves soltando tus piernas. Permite que tus piernas suelten, se relajen. Permite que tu cadera igual presione el piso. Que tus hombros presionen el piso. Tus brazos. Quédate con esta sensación de que todo tu cuerpo, como si se escurriera, como que se deshace en el piso o hacia el piso. Quédate ahí respirando en esa postura de Shavasana o postura de relajación. Si identificas alguna parte de tu cuerpo que está en tensión, en esta postura puedes soltar con tu exhalación. Procura quedarte en esa postura el mayor tiempo posible, dejando que todo el trabajo que realizaste durante tu práctica se asiente en tu cuerpo. Recuerda que cada postura tiene beneficios de forma interna, porque activas, porque masajeas tus órganos, tus glándulas. Y esto entonces activa tu cuerpo de manera favorable para tener una mejor salud. Y entonces, poco a poco, tu cuerpo va sintiendo estos beneficios de tu práctica. Permite que tu cuerpo vaya saliendo de la postura. Dale movimiento a tu cuerpo. Métete hacia un lado y hacia el otro. Siéntate. Haz todo lo que necesites para retomar esta postura. O si es necesario o si es posible quedarte más bien más tiempo ahí, hazlo. Nosotros por cuestión de tiempo no podemos quedarnos más. Entonces, bueno, siéntate en postura cómoda. Y pues nada, no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en la práctica del día de hoy. Si te gustó, compártela. Sigue la programación de Deporte UNAM, que tiene varias actividades a lo largo de la semana. Entonces, mantente atenta a ellas, realiza las clases y actívate. Trata de activarte la mayor parte de tu semana, ¿sale? Yo les mando un saludo, que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente. Que estés muy bien. Bye.